¡Lo hicimos! Hora de hacer lo que haces, hermano. ¡Droma! Hasta que los dioses sean buenos. Será una espera larga. No, solo nos esperan a nosotros. ¿Otro fragmento de la clave? ¡Bien! Terminamos aquí. ¡Alístate! Yeah!
es del otro tipo. La variedad es muy importante. De verdad, odio esta parte. Lo sé. Nunca tuve dudas. Correcto. Ahora podemos descifrar esas runas de Niflheim. Y la runa de viaje también está aquí. ¿Quieres ir? Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. ¡Cuidado!
fueran más difíciles. Decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Sé que lo prometí, pero en caso de que esto le recuerden, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Solo el dedo. Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. ¿Ahí? ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri, pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de ti. Por eso llegaremos a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus. Y eso es bueno oírlo.
Niño, tu cuchillo. Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ahora lo entiendo todo! Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino, si saben de lo que hablo. El reino entre reinos. ¿Diciendo que el santuario de Tyr lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo? ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim tenemos que hacer lo mismo? Exacto. Cielos, es lo que estás pensando, ¿no? ¿Van a entrar o qué? ¿Tienes algo en mente, niño? ¿Ya sabes qué quieres? Al otro. Saldrán de aquí listos. Sí, mucha suerte. Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? ¡Diablos! Aquí es donde Tyr dio un paso más allá, y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza.
¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! Sabía que había algo aquí abajo. ¡Sorprendente! ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¡Qué astuto, Tyr! ¿Jotunheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bien. Esto es escaso. El pedestal. La energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. ¡De repente huele! ¡Ups! ¡No! ¡Esto es considerablemente peor! ¡Dale!
salud. No fue sencillo. ¿A dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh, no! ¿Volvimos a Hel? Cielos, aquí vienen. Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar. Materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia. Que se la dieran a un forastero, incluso a alguien como Tyr, demuestra lo desesperados que estaban. ¡Ah! Ahora puedo leer lo que dice. Pero es un nombre. ¡Gondul! ¡Hizo que se encendiera! Es el nombre de una de las valquirias. ¡Qué curioso! Sí que les gusta hacer barullo, ¿no? No
No sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jotunheim, pero debemos borrar el rastro. Los cuervos de Odín le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. Muy bien. Funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. ¡Pero tú también tienes ojos, Mimir! Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me sacó el otro precisamente para evitar que viajara. Lo siento mucho. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado, pero hay un centenar de lugares posibles, temo. Hemos llegado muy lejos. Tiene que haber alguna manera. Vaya, es poco probable, pero durante años vi a Sindri y a veces a Brock merodeando en esa montaña cuando Odín venía de visita. ¿Será que saben algo? ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Mimir? Lo siento. De hecho, Odín me pidió que... quería que construyera una... Me la mostró y yo... no acepté. Lo siento. Sí, me disculpan. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No! Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante. Pero este es un buen momento para hacer otra vez al cuarto. Podría seguir en su estómago. Y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. Atreus, ven.
buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¿Y tu padre? No, que no tuviera intención. Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. ¡Vamos allá! Solía soñar que me devoraban. Los sueños no deben... No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. Hallamos esa estatua. No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de brezo cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. ¡Ah! El agua hierve aquí. Eso es agua, ¿verdad? Sí, casi todo. Ahí. ¿Alguna idea de dónde escondió Dean tu ojo? No, no es como si pudiera ver a través de él. Es un ojo. Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Con cuidado, mucho cuidado. Gracias, hermano. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes.